Le damos la bienvenida a su noticiero local Acontecer Granadino, donde le contamos los principales hechos y acontecimientos del municipio cuna del cooperativismo colombiano. Estos son nuestros titulares. En Granada se dio cierre a Escuela de Formación Política para Mujeres. Concejales de la provincia del Agua y el Turismo se reunieron en Granada. 170 perros y gatos se registraron en el segundo censo de mascotas. 7 millones de pesos se recolectaron en el primer ciclo paseo pro asilo. Jóvenes de Granada se preparan para el encuentro juvenil diocesano. Del 2 al 4 de junio serán las fiestas del retorno a la vereda El Edén. El próximo 2 de junio se realizarán las eliminatorias del Festival Granadino de la Canción. En Juego estuvo conociendo sobre los talentos deportivos de nuestro municipio. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. Varias mujeres de nuestro municipio participaron de la primera fase de la Escuela de Formación Política con la Asociación de Mujeres del Oriente, AMOR, que tuvo su cierre el pasado 19 de mayo. El objetivo de los encuentros era crear inquietudes en las mujeres sobre puntos como la subsistencia, el afecto, la libertad y la participación. Los talleres se dictaron inicialmente en cada una de las subregiones del Oriente Antioqueño y fueron liderados por la Asociación de Mujeres AMOR. Los talleres siempre fueron enfocados a buscar cuáles eran las necesidades de las mujeres para tener un buen desarrollo humano. Miramos en qué era lo que se sentían que estaban en desacuerdo con los hombres o se sentían menos que ellos. Queremos cambiar esta cultura patriarcal y machista en una cultura en que construyamos hombres y mujeres juntos, una nueva cultura, la cultura del encuentro, la cultura del diálogo, la cultura de la fraternidad y teniendo en cuenta la cultura, la diferencia, que hombres y mujeres somos diferentes, pero iguales en derechos. Pues aprendí como a cogerle más cariño, más amor a lo que hacía uno, pues como cosas que uno nunca se imaginó pues que podía aprender, a valorar más la familia. Este grupo de mujeres hemos venido trabajando y hemos concluido esta primera etapa básica con un encuentro con concejales, concejalas y que participen las mujeres del municipio para que se motiven realmente a que nuestro compromiso y nuestro empoderamiento es político, social, económico, desde todos los niveles. El acto de cierre realizado en Granada contó con el acompañamiento del Consejo Municipal, que tendrá la tarea de recoger los aportes de las mujeres para generar una política de la mujer. Es un proceso muy importante y el Consejo se vincula a él porque en él se levantaron algunas necesidades primordiales de las mujeres de Granada y del Oriente y nos parece importantísimo que a partir de la política pública de las mujeres el Consejo Municipal pueda involucrar todas estas necesidades para que podamos llevarlas a solucionar y a feliz término buscando siempre una mayor equidad en las mujeres donde tanto hombres y mujeres gocemos de igualdad de derechos. Generalmente a la mujer no se le ha dado ni el reconocimiento ni el puesto que ha tenido en el desarrollo político, social, económico, de la familia, del hogar y de la sociedad. Pudimos notar que la participación, la libertad, la comunicación, el afecto en sus familias, el aspecto económico es una de las cosas mayor que las mujeres tienden a quejarse de ello y que no encuentran tantas oportunidades como los hombres. La invitación que queda hoy es para que todos los hombres de una manera incluyente tengamos siempre en cuenta a las mujeres, apoyándonos con ellas, tomando decisiones juntos, donde no hay uno que manda al otro o se impone sobre el otro, sino por el contrario, todos dos unidos en compañía y en apoyo podamos hacer de nuestras familias y nuestros hogares un lugar de paz y donde nuestros hijos puedan ser formadores de bien en un futuro. Que se entren a grupos,
donde aprendan cosas nuevas, vean cosas que les puede servir para más adelante, para sus hijos. La invitación para las mujeres granadinas es que sean felices. Creemos que si ellas buscan su proyecto de vida, pueden ser buenas amas de casa, buenas madres, buenas profesionales, pero ante todo, un buen desarrollo humano donde ellas mismas pueden ser felices y que busquen capacitarse, que busquen estudiar, que busquen ser profesionales o que busquen ser madres si eso es lo que desean, pero que lo que realicen, lo realicen con amor y sean felices haciéndolo, que no simplemente se conforme con lo que tiene, sino que alcance sus propios logros y metas. Inicialmente serán las mujeres que culminaron los talleres quienes se encargarán de dar continuidad a los procesos de formación en las comunidades apoyados por otras instituciones locales. El gobernador de Antioquia firmó proyecto de ordenanza para la constitución de la provincia del agua y del turismo. Antes, los concejales de estas localidades se reunieron en Granada para avanzar en los detalles de constitución. Granada recibió a los presidentes de los consejos municipales de las localidades que harán parte de la provincia del agua y el turismo del oriente de antioqueño, para realizar ajustes a los estatutos y definir la elección de los dos concejales que integrarán la Junta Provincial. Como concejales tenemos claro la gran responsabilidad que hoy tenemos en nuestras manos y que la elección de los representantes de los consejos municipales ante la Junta Provincial. Estos dos representantes serán la voz de los 12 consejos de los municipios ante esta Junta Provincial, y no solamente con voz, sino también con voto para aprobar los hechos provinciales. En este sentido, los presidentes de los consejos hemos hecho un trabajo, y los consejos en general han hecho un trabajo consensuado, largo, desde años atrás, donde venimos estudiando los estatutos, nos estamos acogiendo a la ordenanza 25 que reformó y permitió que dos concejales participaran en la junta directiva, pero dos representantes de los consejos participaban en la junta directiva de la provincia. Positivo en el sentido de que se va generando agenda dentro del territorio del oriente en materia de la creación de la provincia, una figura administrativa que nos va a permitir tener un mayor desarrollo en el territorio. Nosotros pretendemos que los representantes de nosotros, los concejales, ante la Junta Provincial sean personas idóneas. Cuando digo esto es que gocen de un buen nombre en el territorio, que conozcan el territorio y que tengan esa capacidad de tomar decisiones, pero también concertados con los consejos municipales, porque como su nombre lo dice, es la voz de nosotros ante esa Junta Provincial. Estos 12 municipios son Alejandría, Concepción, Cocorná, El Peñol, Guatapé, Granada, Marinilla, San Rafael, San Carlos, San Vicente Ferrer, San Francisco y San Luis. Trae diversos beneficios al desarrollo del oriente antioqueño. Lo primero es que hay que recordar que no es lo mismo hacer gestión un municipio que estar haciendo gestión 12 municipios. Además, contamos con unos importantes recursos. Esto es que el gobernador se ha comprometido a que por cada peso que invierta el municipio, él invertirá un peso igual. Todas estas gestiones que un municipio solo no podrá hacer, se pueden hacer ahorita que nos juntamos 12 municipios a constituir la provincia del agua y el turismo. Y una de las preocupaciones que hemos tenido desde el Consejo sobre qué dificultades o qué competencias o que nos encontraríamos con CONARE, le hemos dado un estudio sobre eso y vemos que los recursos que sigue recibiendo CONARE para la sostenibilidad no le afectan por la creación de la provincia. Por el contrario, es una institución más que podrá lograr algunos beneficios para los 12 municipios que conformamos la provincia, que ya está aprobado por acuerdo municipal en los diferentes municipios, pero no es una competencia, sino un apoyo más para el desarrollo de las vías municipales. Los días 9 y 13 de junio se llevarán a cabo los próximos encuentros para ultimar los detalles de la conformación de la provincia, que busca impulsar el desarrollo económico y social de los municipios. Bueno, tareas con las cuales quedamos en referencia a plantear los delegados de los consejos municipales ante la Junta Provincial, a reunión con los alcaldes de la provincia del Oriente,
y la elección como tal de los dos representantes a la Junta Provincial. Al fin nosotros como concejales somos pasajeros y quien queda la comunidad, entonces estamos también empoderando las comunidades a través de foros municipales. Posterior a estas reuniones, solo quedaría faltando la aprobación de la ordenanza por parte de la Asamblea Departamental para formalizar la unión de estos municipios. Cada vez más los granadinos son conscientes de la responsabilidad que conlleva tener una mascota y lo demostraron con su activa participación en el segundo censo realizado por Granada por los Animales y la Administración Municipal. Con positiva respuesta de la comunidad, se desarrolló este 19 de mayo el segundo censo de mascotas en el municipio de Granada, una actividad liderada por la Asociación Granada por los Animales y apoyada por la Administración Municipal, en la que se registraron más de 170 mascotas de la zona urbana del municipio, superando significativamente la cifra del censo realizado el año anterior. Nosotros hacemos este censo cada año y en este momento tenemos un inventario del 2017 de 150 animalitos. Hoy estamos haciendo un censo para verificar cuántas mascotas hay pues en el pueblo, en la zona urbana. La gente pues ha acudido muy bien, se está pues viendo muy bien la respuesta de ellas. Es importante esta jornada con los animalitos porque del cuidado que se tenga con ellos también o nos beneficia o nos perjudica. Muy buena porque uno si tiene un animal tiene que estar comprometido con ellos, no, estar pendiente. Ellos son seres vivos y necesitan el cuidado igual que los humanos, necesitan una cama, comida, todo, o se morirán. Y también sean responsables porque entre más produzcamos los perritos y no le pongamos cuidado van a haber menos perros callejeros. Cada día gana más auge tener en las casas caninos y felinos, perritos y gaticos. Entonces que estamos haciendo una alianza estratégica con la Sociedad Protectora de Animales de acá del municipio, con la Administración Municipal, con empresas que distribuyen concentrados a nivel nacional para atender las mascotas que tenemos en nuestras casas y con un objetivo específico, que estos animalitos tengan un espacio adecuado donde se desarrollen, donde tengan un buen trato y que hagamos de esta jornada un paso para que directamente se pueda armonizar el municipio para que estos animalitos queden esterilizados con futuras campañas que se van a hacer y directamente se disminuya la población canina y felina en las calles del municipio de Granada. Todas las mascotas registradas en este segundo censo recibieron una muestra de concentrado gratis y fueron desparasitadas. Además, líderes de Granada por los Animales vendieron a lo largo del día algunos productos con la idea de fortalecer el trabajo en pro de los animales del municipio. Estamos desparasitando, dando muestras de cuidado gratis, estamos vendiendo artículos para poder recoger fondos. Yo les daría la invitación a que si no quieren tener perritos, que los operen y que los cuiden muy bien, que no los maltraten, no los dejen amarrados con cadenas ni nada de eso. Pues si no los van a tener bien tenidos, yo imagino pues que los adopten o algo, que los aprendan a querer. Porque un animal es como un hijo de uno. No solamente que es importante, sino que es de vital acontecimiento que todas las comunidades tomemos conciencia de que estos seres vivos requieren de especial protección, de especial cuidado. Un perro no es para un día, sino pues para toda la vida. Estamos pues dando pues mucho a pues que adopten, pues que un animal es como otro miembro más de la familia. Las personas que por algún motivo no hayan alcanzado a registrar sus mascotas pueden acercarse a la Oficina de Desarrollo Económico y Ambiental del municipio o con las personas que lideran la Asociación de Granada por los Animales para recibir mayor información. Lo invitamos a visitar nuestra página www.desdegranada.com. Allí encontrará estas y otras noticias. Thank you.
Estás viendo Baos TV. Nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Cerca de 120 ciclistas participaron el pasado 20 de mayo en el ciclopaseo Pro Asilo. Alrededor de 7 millones de pesos se recolectaron para continuar con las obras de mejoramiento en este centro. Alrededor de 120 granadinos amantes de la bicicleta se congregaron el pasado 20 de mayo para participar del primer ciclopaseo que se organizó con un bonito propósito: apoyar al Centro de Bienestar del Anciano San José. A pesar de las lluvias del sábado 19 de mayo y los deslizamientos de tierra que estas generaron, este día el clima se asoció con los participantes del ciclopaseo y permitió a todos disfrutar de los paisajes espectaculares que ofrece nuestro municipio. Fue un recorrido de 30 kilómetros que finalizó en el Puente de las Playas, en límites con Cocorná. Allí se disfrutó de un delicioso sancocho de gallina campesina en la Fonda Los Arrieros, donde con música en vivo se dio cierre a este primer ciclopaseo Pro Asilo. Al final, un positivo balance. Se recolectaron cerca de 7 millones de pesos que servirán para continuar con diversas obras en el Centro de Bienestar del Anciano y mejorar las condiciones de vida de los abuelos que viven en este espacio. Fue además una experiencia que sirvió para conocer más nuestro territorio y evidenciar la reactivación de la zona rural del municipio. La diócesis de Sonsón Río Negro viene realizando diversas actividades para fortalecer los movimientos juveniles de las localidades. Esto como preparación para la jornada diocesana que se realizará el próximo 11 de junio en Marinilla. La diócesis de Sonsón Río Negro declaró el año 2018 como el año de la juventud, una apuesta para fortalecer los movimientos pastorales parroquiales y motivar la participación de los jóvenes. El próximo 11 de junio se realizará en Marinilla el Encuentro Juvenil Diocesano, para el que los jóvenes ya se están preparando. Se han venido desarrollando durante estos días varios concursos o retos para generar interacción entre los grupos de jóvenes de la diócesis y para estimular su creatividad. Es la gran jornada diocesana de la juventud y para ello todas las parroquias nos hemos venido preparando con los jóvenes, haciendo diferentes actividades e integraciones que han tenido pues como finalidad sensibilizar y hacer que muchos jóvenes nos acompañen a esta gran estrategia de la diócesis. Como tal, uno de esos retos es crear las distintas páginas a través de las redes sociales y promocionar ahí las actividades que se están haciendo. Ya las hemos creado a través de el Facebook y a través de Instagram, y les invitamos también para que entren a estas páginas y nos aporten con su like, nos sigan a través de ellas, se den cuenta también de las distintas actividades que estamos realizando. Por varias de las parroquias de la diócesis se ha tenido la peregrinación de una cruz, que se queda por algunos días en las comunidades y en torno a la cual se celebran variedad de actividades con los jóvenes. Esa cruz ha ido peregrinando, se está unos días en las comunidades parroquiales y en torno a ella se hacen pues varias actividades que tienen como finalidad impulsar la misión y motivar a los jóvenes para que participen de esta gran peregrinación hacia esta jornada diocesana de la juventud. La parroquia de Santa Bárbara de Granada recibió la cruz peregrina el pasado 13 de mayo, la tuvimos hasta el 15 de mayo. En torno a ella hicimos una Eucaristía de bienvenida y luego la gran celebración del Pentecostés juvenil. Luego ya el día 15 de mayo, día martes, fuimos a llevarla hasta el corregimiento de Santa Ana. Allá la recibieron también muy bien y bueno, ya sigue su peregrinar por otras parroquias de la diócesis. En cuanto a la pastoral juvenil que se desarrolla en el nivel local, se ha logrado fortalecer el proceso con apoyo de las instituciones del municipio, incrementando significativamente la participación.
Hemos tratado de tener actividades de formación humana, de formación en valores, de formación jurídica, a veces en ese tema de prevención también de abuso en contra de los mismos jóvenes, en contra de los menores. ¿Qué hacer? Alguna vez tuvimos la presencia del comisario. También hemos tenido, pues, obviamente, actividades espirituales que han fortalecido ese campo tan necesario en la vida de los jóvenes, la vida espiritual. Se ha valorado positiva la participación de los jóvenes en este año en nuestro grupo juvenil. Queda abierta la invitación para los jóvenes del municipio que aún no hacen parte de este proceso, para que se vinculen y aporten con sus ideas a dinamizar los encuentros y al crecimiento del grupo. ¡Los jóvenes somos! ¡Alegres! ¡Optimistas! ¡Divertidos! ¡Creativos! Jóvenes, los invitamos a que participen en la Jornada Diocesana de la Juventud este 11 de junio en el municipio de Marinilla. Un joven se acercó a Jesús que sonreía. Invitación de la Pastoral Juvenil Granada, Parroquia Santa Bárbara. La vereda El Edén se prepara para sus fiestas del retorno, que serán del 2 al 4 de junio. Los invitamos para que se agenden con esta programación artística y cultural. Fiestas del retorno a la vereda El Edén, del 2 al 4 de junio. Ciclopaseo, cabalgata, eucaristía, sancocho comunitario y torneo de tejo. El domingo 3 de junio, gran presentación de Alzate y Joan Sebastián de Yo Me Llamo. Ni que fueras la más buena, maldita traición que me hace beber. Perdón, perdón, oigan a esta. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca. Lobo domesticado, regálame otra noche. Orquesta bailable y mucho más. No te lo pierdas, te esperamos. Baja, revolea, sube, El Festival Granadino de la Canción es un espacio para que los apasionados por el canto demuestren su talento. Este sábado 2 de junio se realizarán las eliminatorias. Happy, 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 happy. No sé qué le hiciste, pero estás muy happy. Tú seas chicle, tú happy, happy. Pero lo bueno es tú, hey, tú happy. Yo puedo subir, puedo bajar. Me sobra el tiempo para ganar. Puedo estar bien, puedo estar mal. Dicto las reglas para jugar. Que nunca supo videos. Que amo el colegio. Solo invento excusas para no grabar. Hola, mi nombre es Jocelyn Hoffman, princesa rubia mamona. Yo hablo como microbusero. Ya están abiertas las inscripciones para las eliminatorias del Festival de la Canción 2018. Participa en las categorías juvenil, infantil y mayores. Inscripciones en la Casa de la Cultura, Biblioteca de Inejago y emisora Granada Estéreo. La eliminatoria será el sábado 2 de junio en el Parque Educativo. En Juego es una radiorevista informativa que se dedica a contar historias del deporte en el oriente antioqueño. El pasado 30 de abril, este programa estuvo en nuestro municipio contando historias sobre los talentos deportivos.
nombre es Miguel Ángel Hoyos Castro, tengo 16 años, soy del municipio de Granada, practico el ciclismo de ruta y de pista. Mi nombre es Jorge Iván Giraldo, coordinador deportivo de la Fundación Social Creafam Solidaria, soy del municipio del Peñol, tengo 38 años. Mi nombre es Ana María Noreña Salazar, practico el baloncesto y vengo del municipio de Granada. Bueno, el ciclismo es un deporte de mucha constancia, es un deporte de mucho entrenamiento y de mucha disciplina, ya que uno debe entrenar todos los días. Los entrenamientos pueden ser muy duros y para poder hacerlos de excelente manera uno tiene que tener una disciplina, porque a esos entrenamientos no se puede llegar así cansado o con poco sueño. Entonces es un deporte de mucha exigencia y mucha disciplina. El baloncesto no era muy reconocido en Granada. Cuando llegó el profesor Juan, empezó a tomar fuerza, y el baloncesto además es un deporte muy lindo. El baloncesto implica dedicación, perseverancia, juego limpio, trabajo en equipo. Perfilándose como uno de los municipios que viene masificando el deporte a nivel general dentro de los municipios del Oriente, buscando a través de todo este ejercicio que realizan las cooperativas en el municipio de Granada, consolidar el deporte como uno de los grandes medios que ayudan a la formación personal de los jóvenes del municipio. El municipio de Granada está extraordinario frente a esta disciplina, porque uno puede hacer de todos los terrenos hacia donde vaya, y también porque este municipio se encuentra a 2100 metros sobre el nivel del mar, y eso nos ayuda mucho para el nivel de altitud, y para donde uno coja uno tiene todos los terrenos. Por ejemplo, si quiere subir tiene buenas subidas, si quiere planear también tiene buenos planes. Entonces es como muy bueno, tiene muy buena estructura para uno ser ciclista. Bueno, yo creo que gran parte de lo que soy como persona y como profesional se lo debo al deporte, sobre todo al fútbol de salón, que fue donde encontré una herramienta fundamental en los tiempos difíciles para nosotros los jóvenes. Entonces me parece que, así como para mí fue una gran ayuda en mi formación personal, quiero brindar esta herramienta a todos los jóvenes de acá del municipio de Granada. Para ayudar, para colaborar, para aportar en sus vidas a este tema de formación personal, más hoy en día que los jóvenes tienen pues tantos distractores a la hora de emplear su tiempo libre. Pues en toda mi familia todos somos basquetbolistas, mi mamá, mi abuelita, todos somos como muy que nos atrae mucho el baloncesto. Entonces, eso fue lo que más me motivó, y al saber que, pues, que mi familia era así, yo también quería seguir, y además lo fui descubriendo y el baloncesto pues me gustó mucho. También, por ejemplo, cuando hay competencias por acá en el Oriente, uno se siente muy bien y muy alegre porque está compitiendo en la tierra, y eso es lo mejor que hay. Mi posición es armadora, y yo cuando entro a una cancha primero me siento nerviosa, luego empieza el partido, van pasando los minutos y me voy sintiendo segura. Yo sé que el equipo confía en mí y pues me siento alegre cuando entro en la cancha y juego.
quería es formar no deportistas de alto rendimiento, sino personas de alto rendimiento. Es así como pues, el destino me pone acá en el municipio de Granada, donde hoy ya nos consolidamos nuevamente, como te digo, como un club deportivo reconocido a nivel municipal, intermunicipal, departamental y nacional, porque hemos ido a competencias nacionales llevando en alto pues, los colores del municipio de Granada. Mi nombre es Miguel Ángel Hoyos, soy del municipio de Granada y estoy en juego. Mi nombre es Ana María Noreña Salazar, practico el baloncesto y yo estoy en juego. Y mi nombre es Jorge Giraldo y desde Granada estamos en juego. Hemos llegado al final. Los invitamos a que continúen con la programación de nuestro canal local Baos TV. Hasta pronto. Lo que más me gusta de mi mamá es que me da consejos, pues que me enseña y que nunca me deja sola. Lo que más me gusta de mi mamá es cuando me abraza, me da besos y me da consejos. Lo que más me gusta de mi mamá es que siempre ha sido responsable conmigo y me ha dado muchos besos. Lo que más me gusta de mi mamá es que me quiere, que me da besos y que me respeta como soy. Lo que más me gusta de mi mamá es que es amable, cariñosa, responsable y además de todo muy dulce. Lo que me gusta de mi mamá es que me da besos, me da abrazos y me da consejos. Lo que más me gusta de mi mamá es que es feliz. Los valores que deben de tener las mamás es el amor, el respeto, la tolerancia. Amor, amistad, responsabilidad. Los valores de las madres son querer a los niños, amarlos, respetarlos y aceptar como son. Los valores de una mamá deben ser responsabilidad, es cariñosa, que es amable, amorosa, linda. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá.